¿Por qué es importante la nutrición del suelo en el cultivo del aguacate? Pues simple, porque el suelo no es solamente el sustento de la planta, sino es desde ahí, desde donde saca todos los nutrientes para poder producir mejor, estar más sana, bueno, todo lo que viene atrás de la nutrición. ¿Cómo vas a fijar cómo están tus suelos? Pues simple, haz un análisis de suelo y haces un análisis foliar. ¿Por qué los dos? Porque muchas veces puedes tener ciertos nutrientes en el suelo, pero el problema es que pueden estar bloqueados. Entonces, supongamos que tienes fósforo en el suelo, pero no tienes fósforo en el follaje, quiere decir que algún otro elemento lo está bloqueando en el suelo y hay que tratar de enmendar este tipo de cosas. Ahora, ¿qué te puedo recomendar aparte de esto? Métele mucha materia orgánica a cualquier cultivo. Mientras más materia orgánica, más vitalidad y más sano va a estar el suelo, porque en el suelo hay vida. Tenemos microorganismos, microflora y microfauna, que hay que seguirlo nutriendo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que tus raíces estén sanas y ahí también hay bacterias que te permiten que sea más asimilable el nitrógeno, el fósforo, potasio, etc. ¿Qué más te puedo recomendar? Haz un buen sistema de riego. Utiliza un buen sistema de riego. De acuerdo a tu cultivo, de acuerdo al suelo en el que estés, de acuerdo a dónde esté ubicado tu cultivo. Bueno, eso te puedo contar un poco de la parte nutricional del suelo, así que si te gusta mi contenido, dame like y sígueme. Un abrazo. Chao, chao.